¿Qué pasa, familia? ¡Hombre, Nicolo! ¡Nicolo! ¡Hombre, cifrado! ¡Qué bonita ropa! ¡Nicolo, siempre que te veo pienso! ¡Ojalá un día me vista, Nicolo! Cifrado, cuando quieras vamos a comprarte un poquito de ropa. ¡Oh, sería genial! ¿Eso pincha? Sí, mira, un poquito. No puede ir dando abrazo por ahí con esa ropa. ¿Qué tal, desaparecida? ¿Qué tal todo, Sin? ¿Cómo os ha ido estos días? ¡Oh, descansando! ¡Me he ido a un retiro espiritual! ¿Y antes de retiro espiritual qué estuviste haciendo? ¿Qué tal tu amigo ese? Bien. Sí, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Lo pasasteis bien y todo eso? No, lo cogimos un avioncito. Mira, te tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena, por supuesto. Resulta que ya no tenemos la deuda. ¡Se ha acabado la deuda! ¡Bravo! Espera, ahora viendo la... ¿Pero quieres ahora la mala? No, la mala, guárdatela. Me voy a ir a tu mesa luego. ¿Sí, no? Ah, sí. No, sí, vuelve aquí. Sin, ¿tú te acuerdas a que pediste un avioncito a una persona? Sí, lo pedí para un pequeño avioncito, pero luego acabó todo con un malentendido. ¿Y te acuerdas de lo que pasó con ese avioncico? Según me han contado, hubo un accidente en medio del mar porque alguien que estaba manejando un avión se chocó con algo en medio del aire y terminó cayendo. ¡Pero yo no conduzco! ¡Los 18 millones otra vez! Pulila, le luce un poco los voltios de ese 12. Dios. Pulila le tenía que llevar a su país de origen. Era un inmigrante que había venido aquí, quería irse. ¿De quién era este avión, Pulila? Pues también se lo pidió a Igo. Le debemos a Fedor otra vez dinero. Pero este no me chucho, Solo falta Dori y el chucho, es cierto. Correcto. Era para ver si era Maxi perrito. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Perrito, mira Maxi perrito, ya verás tú. Deja que le muera. Déjalo, que se joda, que se joda. No. Aunque también te digo una cosa, Pulila. Joder. Si tú haces de caca con taza en el pelo, los músculos se relajan y luego muy rico para la comer. Carne y le pones un poquito de tofu y un poquito de alga, no le cae tofu con pelo. A ver, yo creo que sí, tú vas a tener que hablar mucho con cierta persona. Más que nada porque me han venido a mí diciendo que le has traicionado de una manera terrible a ciertas personas que no te gusta ni. Yo claro, me digo claro. Contigo. Si solo me trae alegría, me trae al barrio siempre. Me tienes más contento, tengo una ganita. Que darte un abrazo. Lo que pasa es que no me voy a levantar. Abrazo grupal para todos, papi. Yo siempre trato de hacer lo mejor para todo el mundo. Venga, vamos a rodear a Poli. Vamos a dar un abrazo grupal. Venga, ¿cómo? venga. Un abrazo de Polila. Esto sí que no. Adiós. Pero venga, cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡Soy una puta desgracia! ¡Soy el peor barrio que he tenido en la puta vida! ¡Vuestros padres eran mucho mejor! ¡Sois una puta mierda! ¡Cumpleaños! ¡Siempre me estáis liando, coño! ¡Gilipollas! ¡Bravo! ¡Cumpleaños! ¡Ya vale! Vale, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Paciencia, joyería, una hoy. La querían hacer Lars, el novio de Lars y alguien más. Calla, coño, tú eres el novio de Lars y punto. Así que repartirse en tres. Supongo que Lars y su novio van juntos. Y luego yo os dejo armas si necesitáis. Que no es mi novio. ¿Te quieres quitar novio de Lars, por favor? ¡Mi novio! Mientras no ha estado Lars, ¿cuándo te has pasado por el barrio? ¿A qué poquito? Y hoy que ha llegado tu novio. Mira que estabas contento, Estabas contentico. Pero la Elulice, son homosexuales. Lo que te quería decir es que tú hiciste algo un gesto muy bonito por mí, presentándome a una chica. Y quiero agradecer eso porque la verdad es que ningún amigo había sido tan bueno como tú. Que sepas que te quiero mucho y que te aprecio mucho, cabrón. Tengo que cuento una cosa, no puedo mentirte porque tengo cariño tú. ¿Sabes lo que es lo que pasó? Yo allá, digamos que la motivé un poquito para conocer tú. La di un poquito de dinerito. No siento que lo tenía que cuenta. O sea, que yo no le gustaba a ella, papi. Creo que no. Yo no tengo pegue, papi. Yo, si no es por el dinero, yo no tengo pegue con nadie. No, no. Loli, ya verás. Yo te voy a conseguir una chica que te quiera de verdad, ¿vale? Yo no quiero llorar. No, Loli. Se te está escapando agua por el ojo. Loli, no te preocupes, hombre. Tú eres guapo. Y seguro que hay chica que yo pueda encontrar para ti que quiera de verdad. Ponte contentito. Sí, papi. Aún así, muchas gracias por el gesto, papi. Sí, estaba hablando ahora con Igor. ¿Qué te ha dicho?
hablando ahora con Igor. Nada, me ha dicho que está deseando verte. Me lo decía mientras le estaba arrancando la piel a no sé quién o algo así. Creo que quería una cita similar contigo o algo así. No, mi piel está muy seca y no gusta para comer. Seguro que mi piel no la quiere. Quiere que yo llame a él. No puede ser nada, somos amigos. Yo le puedo llamar y hablar con la Igor. ¿Qué da? Yo quiero reunir con usted para ver cómo está Zarfria aquí. Claro, claro. Ahora visitar, no te preocupes. Pele, Fido, Claya, hombre, hola. Cinciá, ¿cómo estás? ¿Cómo ha venido, acompañado? Hola, Jai, hombre, Fido. Mira, mira, sí, tengo aquí un megáfono, mira. 18 millones otra vez. Ah, sí. 18 millones otra vez. No estoy solo, te escucho, Pele, Fido, la melende. Es para que te entre en la camiseta que me llevas de alcornoque, gilipollas. No es cierto. ¡Toma la mierda! Y no, él es bobo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué explotas otro avión? Técnicamente. Seguro que tuvo algún problema con un pájaro o algo así por el medio. Eso le puede pasar a cualquiera. Un pájaro se metió en la hélice y todo se fue a la mierda. Sí, echarle la culpa a las aves. Echarle, también el otro día fueron las aves, ¿verdad? En el río. Vale. No, eso serían los peces. Por favor, no mate. Yo voy a devolver todo tu dinero. ¿Pero cómo? ¿Vale? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya sé lo que vais a hacer para recuperar el dinero. Vais a ir al humane. Yo tenía otra idea. Por las dos cosas. Pero quiero que vayáis al humane, al laboratorio global. Vais a hacer el humane, el laboratorio de máxima seguridad de toda España, con un montón de guardias armados. Y también, aparte, vais a saltar un furgón de la banca española que va a llegar al Fleca en unos días. Pero si esos furgones vienen blindados de arriba abajo, ¿cómo voy a blindar? Pues él sabe lo que no está blindado. Mi avioneta. Mi avioneta sí que no está blindada. Tú tampoco estás blindado. Tú tampoco estás blindado. Vale, vale, vale. Yo lo hablo como sea, lo con tiene con lo que haga falta. Vale, vale, ya sé dónde vais a ir hoy. Otra cosita más al saco. Claro, el yate. Claro. Venga, todos para el yate. ¿Cómo se hace lo de yate? ¿Qué quiere que haga de yate? Yo no quiero vacaciones. ¿Qué tipo de trabajo va a ser? ¿O vais a ir a una fiesta en un barco? Es súper bonito. Sí, sí, sí. Lo vais a pasar muy bien. Escucha una cosa. El yate es complicado. ¿Por qué? Porque tenés que hackear una vuelta, una caja fuerte. Tenés que taladrar otra caja fuerte. Y tenés que lograr dinero. 200 a 300 mil dólares. Pero luego es importante. Importante es lo de dentro de la caja fuerte, unas cargas térmicas. Escucha, Shin, pregúntale si te dejaron un avión para ir al yate. Ah, también está grasosito y Lars, ¿verdad? Sí, está grasosito. Está grasosito, Lars. Es para romper un poco el hielo, que os veo tensos, os veo tensos. Vale, escuchadme una cosa. Después de eso, vais a tener que tomar posiciones, porque van a venir muchos policías y vais a tener que abatirlos a todos. ¿Te puedo alquilar las armas entonces o las tenemos que usar las nuestras? Tú me dices. Nosotros te podemos dejar el arma. Pero hay un problemita. 5 o 6 personas, ¿no? Si me pierdes las almas que te he dejado en alquiler, está jodido. Escuchame una cosa, lo mínimo son 5 o van a venir posiblemente 7 policías. Si viene una persona más, vendrán 8 policías. Yo llevaría a todos los de radio. Todos los niños, 619 en radio. Quien no tenga radio, que lo diga ahora mismo. Le palabras bien, vale. Otra vez, pero tú no tenías radio ya. ¿Cuántas radios te hemos dado ya, sí? La he tirado a la basura. Podríamos ir al otro yate mientras que sea en obras y enseñar un poquito. Buena idea. Pues nada, buena suerte. Y Igor, prepara las almas. Y vamos al yate de Aliva para estudiar un poco las posiciones. ¿Por qué me puede llevar a la tienda de la lupa? Llévatelo, anda, Francisco. Francisco, va. Ponte algo rojo, por favor. Sí, que queremos ir como los del barrio. A ver si tiene algo rojo de puta madre. Listo. Madre mía. Venga, 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 venga. ¡Toma, que tú preparado! ¡Toma, el Shin! ¡Toma! Vas de blanco, Shin. No tengo otra cosa. Tengo una chaqueta roja, pero no quedaba bien comprándolo. ¿Qué llevas, estrellitas? ¡De China! ¿Te estás liendo de mi patria? Cabeza, ahora es más grande que el puto país entero de China. ¡Ya no te quedan chistes sobre mi cabeza! Sí, ¡ya los han dicho todo! ¡Los han dicho todo! ¡Aún no se me ocurrirá! ¡No! Muy bien, pues, chicos, adelante. Chino y condón de fresa, empiecen a hackear. Todo lo demás tomamos el barco, vamos. Muy bien, señores, yo estaré vigilando desde el aire. Os diré cuando vayan llegando y por dónde van a entrar. Vale, comenzamos a apagar las luces ya. Todas sus posiciones, ¿estáis listos? Empieza la fiesta de la hackear ya, a ver qué tal. ¡Venga! Lo pillo ya, ya lo pillo, ya. Tranquilo, tranquilo. Último try. ¡Menudo pelele! Hackeo completado. Perfecto, ahora coger dinero de carritio y luego taladrar. ¡Pum! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. Tenemos que subir arriba ahora. ¿Tiene taladro? Lo tengo. Taladra. Vale, avisa por radio que estoy taladrando, avísalo. Pues está taladrando ya. 47%, 48%. Chichipato, avisa de que voy por el 90%. ¡90%! Taladro listo. Tenemos las dos cargas térmicas y 18K. ¿Cómo? Chichipato, vale. Tú recuerda, ¿vale? Tu izquierda y yo derecha. Lo hacemos jugar antes. Chichipato, él es tú. Yo soy el señor Agleduce. Va, helicóptero policía, ¿eh? Dos lanchas. Sí. Dos lanchas. Están viniendo. Cuidado. Están entrando por la parte de atrás. Hay uno a la derecha, ¿eh?
Están abajo todos, ¿eh? He visto un par de abajo. ¡Sigan cubriendo! ¡Sigan cubriendo! Vamos a dar la vida por la arte. Está justo el helicóptero arriba mirándonos. Hay dos lanchas aquí abajo, dos o tres. Chipato, escucha, te doy la mitad de lo que tengo y nos vamos los dos en plan uno por cada lado, ¿vale? ¡Lo pido! Bueno, yo ya os informo que los helicópteros están poco a poco reventando las lanchas. Creo que están intentando aterrizar, campeón. El helicóptero está justo encima del barco. Tenéis dos policías en el tejado y otro por detrás. Creo que deberíamos tirar uno por lancha. No patear, sino amarrear, ¿eh? Tenéis que abatir a los policías. Es muy simple. Ellos van a querer que vosotros salgáis. No salgáis. Si yo lo estoy viendo y literal uno se está haciendo un matecito y se lo está tomando ahora mismo mientras espera que salgáis. No salgáis. Si estáis en la parte de arriba, los policías los tenéis justo encima y están empezando a bajar. Están en la pura... Poli en la parte de atrás donde la H. ¡Dos policías donde debajo de la H con E! ¡Ayuda! Hay dos ahí. Sí, está entrando uno por detrás. Paciencia, está llegando. ¡No! Vamos bien arriba, carajo. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Tengo... Lo último que le cuento es un silbido de una bala en mi cabeza. ¿Qué pasa, tu patita? Buscar a los que faltan, sin luego hablamos. Tenemos que irnos de aquí. Pero yo estoy viejo, ¿eh? Yo estoy viejo y cansado. Pues descansa, Sin, descansa. ¿Puedo pilotar yo? No, Sin. No. Yo puedo, de verdad. Todo el mundo súper clarecido. Chuchu. ¿Está todo bien? ¿Todo gutito? Exactamente, Sin. Dios. Es que hay mucha falvera. Es que vamos a tener otra deuda. Se viene otra deuda. Y... ¡Pelefina! Soy muy grande. Tenemos bastante pasta, ¿eh? Yo tengo 226.000, le he dado a Sin otros 150.000. ¡A mí no me ha dado nada! No me toques la polla. ¡Que no! ¡No me ha dado nada! Solo me ha dado disgusto. Disgusto tras disgusto. Bueno, ya está el drama. Ok, tío. Enhorabuena, el equipo rojo. Sinceramente pensé que morirían todos. ¿Has visto cómo he utilizado el helicóptero? Perfecto. Sí, yo pensaba que iba a deber más, por eso te quiero pilotear, ¿eh, perro? ¡No, tranquilo! Entiendo, ¿eh? No, yo no robo, lo que te dieron. Sí, dale todo lo que has conseguido a... No me ha dado nada. Perfecto. Creo que este hombre ha pedido todo lo que me ha dado. Sí, no me toques la puta polla. Dáselo, te lo he dado. ¡No me apure con una mirada! Relajarse, por favor. ¡De la broma! ¿Quieres poner motor que te quieras, eh? ¿Entiendes? Ana. ¿Qué coño estaba rebuscando? ¡Yo! ¡Oh! ¡Cabrón! Gracias, chicos. Adiós, que Igor. Vale, vamos a ver. ¿Cuántos policías eran los que han subido? Yo maté a 5 y toqué a 1. Yo vi a 1 y luego del EPD me dispararon por detrás. Me pregunto quién te dispararía por detrás. Qué mala manera de cubrirte la espalda, ¿eh? Creo que se llama empieza por P y acaba por Pelele. Policía. Vuelve a pegarme, cabrón. Vuelve a pegarme, hijo de puta. Vuelve a pegarme. Vuelve a pegarme, hijo. ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? No sé, tío, te has resbalado y te has caído. Vamos a ver. Pégale, Ching. ¿Cómo son, coño? ¿Qué te ha pegado? ¡Puele! ¡No! ¡Ey! Paco, te voy a arruinar la vida, te voy a joder la carrera. Está el referente que yo te había dicho. ¡No me siga! ¿Por qué vivo en un circo? La arma. Tendría, lo suyo sería dejarla en la casa y que tengáis solamente una de vosotros. ¡Qué manche, tío! ¡No te acerques, que te pego un tiro! Habría que... Oye, ¿qué pasa? Pues no me he enterado yo de eso. ¡Ah, te lo he ofendido como siempre! ¡Drama! ¡Me acabas de quitar el dinero! ¿Quién? ¡Alguien me quitó dinero! ¿Quién me quitó dinero, mamá huevazo? ¡Alguien me quitó dinero! ¿Quién es? ¡Una polla, cabrón! ¡Una polla! Escucha. ¡Silencio, que mi hija está durmiendo! No, a tu hija le van a dar por culo. Escúchame. ¡No, como que le damos por culo, mi hija! Escúchame una cosa. ¿Tú has jugado alguna vez al GTA Roleplay Online? ¡No! ¿Sabes lo que es el metagaming? ¿Qué es eso del metagaming? Cuando haces cosas que no tienen mucho sentido. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo salir de tu casa, robarme la pistola. ¿Como por ejemplo pegarme el estilo por la cara en la cabeza? ¡Ay, entiendo ese juego! Tú antes el simulacro. Eso eran balines. Sí, lo que dice de pistola, yo no tengo pistola. Si te refieres, dame la pistola. Escucha, dame la pistola. Tengo que hacerme una joya. Solo te doy la pistola si Luli me da todo el dinero que me ha quedado. Yo no le he quedado nada. Dame mis 5.000 pavos. Acábalo, ese hijo de puta. ¿Qué se va? Acábalo. Estoy tu puto coche. ¿Ahora qué, cabrón? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¡Por aquí, hijo de puta! ¡Por aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi coche! ¡Tírense! ¡Tírense de mi coche! ¡Fuera! ¡No! ¡Tírense de mi coche! ¡Fuera! ¡Devuélveme mi dinero que ha robado! ¡Eh! ¡Qué me quede el obvio! ¿Pero qué? Dame mi pistola, cabrón. ¡Dame mi sumo! ¡Dame mi sumo! Vamos a hacer una cosa, que ahí tengo un plan. Vamos a la feria. Todo nuestro dinero.
¿Dónde está mi pistola, cabrón? La guarda en la casa. La ha guardado en la casa, el cabrón. Vamos a hacer una cosa, vamos a tirar por el puto barranco. Le vamos a cortar otro dedito al chino. ¿A dónde vamos? Un sitio bonito para cortarle un dedo a este hombre. ¿Tienes un cuchillo? Reanímalo. ¿No? Para que esté consciente y lo amarras. Tengo un par de cuerdas ahí atrás. Cuidado, es un héroe. Bueno, sube al coche. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy armalado? ¿Qué hace? ¿Luli? ¿Pele? Dímelo, papi. ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Quieres tirarlo desde un motherfucking helicóptero? ¿Cómo tirarme? Mira, nos podemos subir al helicóptero al que rentamos los paracaídas y a él no le compramos un puto paracaídas. ¡No! ¿Pero cómo me va a tirar de ahí? Y desde ahí arriba lo aventamos. ¿Pero cómo puede ser eso? A mí. $9,000. Pero si soy mi amigo, ¿cómo puedo decirle eso? Llévalo al río. Ahí. Sí. ¿Por qué me ha sido? ¡Ah! ¡Dios! Pero. Espera. No. ¡Que alguien me suelte! ¡Cógelo, agárralo! ¡Toques la cabeza! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo cuerda? ¿Mi dinero? ¡Ayuda! ¡No me puedo levantar! ¿Qué ha pasado? Diablo, loco, yo no sé qué pasó. ¿Cómo estás tú de fiesta? Como que estábamos de fiesta, venimos a parar aquí. No sé qué mierda pasó. ¡Qué raro! Siempre que me voy de fiesta con vosotros, paso de loco. Bueno, ¿vamos a casita o qué? Estuvo épica la fiesta, ¿eh? Estuvo épica. Coño, tu foto, sí. Mira tu foto. ¡Ah! Culo. ¿Por qué así eso? No sé, tío. Por alguna razón, ahora mismo te odio, tío. No sé por qué. ¿Qué pasa? A ver, quiero por si acaso tener guardadas las pistolas. Tú tienes dos, tengo entendido, ¿no? No, yo ahora mismo no tengo ninguna, no sé dónde está, te lo juro, ¿eh? Yo tampoco. A mí me la ha robado alguien. A mí también me creo que ha sido Luli. Te lo juro, o sea. Los que la habéis perdido mágicamente, traedme un poquito de joyas también, ya que estáis, venga. Cada vez que perdéis una pistola, me estáis perdiendo 50.000. ¡Hay alguien que está robando pistola aquí! Porque has culpado a Sin antes. Tú y él se están peleando por una pistola. O sea, que ha sido tú, ¿cómo has podido, Sin? Yo no me acuerdo de nada. No estoy enfadado, solo estoy decepcionado. ¡No! ¡Siempre he dado el lama! ¡Chin! ¡Ven para acá! ¿Qué le pasa, Pili? ¿Se lo tiene la pistola de Lars? ¡Yo no sé! ¡No me acuerdo de nada! No puedes revisar tú si no tienes en tu casa guardada. Mi casa tengo una cuanta porque yo siempre guardo. Mira, yo le dije. ¿Cómo sé cuál es la de Lars y cuál es la mía? Pues si tienes una extra, ¿por qué no se la das para arreglar las cosas con él? Y le dices. ¡No, muy cliché! ¡Chin te tiene que decir algo! ¡Tengo un regalito por ti! Regalito, papi, regalito. No le dispares. ¡Buah! Bueno, ahora que ya están todos contentos. ¡Eh! ¿Te robó algo? Creo que no. Tío, pero yo creo que está muerto dentro de su casa porque le pegué en la cabeza. Bueno, pues vámonos, ya que nada ha pasado, de nada. Hay que ayudarlo, papi. Hay que ayudar a lo más necesitado. Ese hombre es un viejo lico. Ya está. ¡Vamos, liada! Vamos a la joyería ya. Está. Como te vea con las manitas sueltas, te juro, es que te mato. Como te vea un segundo. Ok, tío. Ok. ¡Ya! ¡Ya! Que me ha quitado 70. Vale, se el puto acabó. ¿Qué ha pasado? ¡Gilipollas! ¿Qué le pasa? ¿Qué coño ha hecho? ¡No! ¡Habéis matado a Pele! ¡Gilipollas, dos! ¡No! A ver. Coge tu. ¡Mira, caga ya en la hostia, puta! ¡Polilla! ¡No! ¡Levanta, Luis! ¿Ahora le sacamos los chumbos o no? No se le saca nada. Delante mía los tres. Os voy a devolver las cosas ya, ahora mismo. Y no hay puta mierda más que hablar. Y como vuelvo a escuchar un tiro no justificado en este barrio, juro que os mando de una patada a tomar por el culo. Vale, ¿sí? El dinero, devolvérselo ya. Quiero que cada uno tenga lo puto suyo. 80.000, los he sacado para meterlos en el banco. Pero que yo no tengo nada. No, 70.000 eran de él. Y 10.000 son míos. Dame 70.000 ahora mismo. No, pero Shin tiene. ¿Sin? Le hacía un poco aso de tanto bullicio, creo que voy a de casa. Oye, ¿tú de casualidad tendrás cierto dinero de tus compañeros? Puede ser que tenga algo, ¿verdad? Ah, no, anda. No, me confundo, no tengo nada. Sin, esto no va a volver a pasar. Le va a devolver el dinero. Yo voy a hablar con él. Y como si vuelva yo no a salir. Tengo, no tengo, yo creo que sí, yo creo que piense que yo tengo dinero, déjale con ese pensamiento. Entonces, ¿qué hago? Decirle que trabajen duro para ganarse la vida. ¿Dónde está ese dinero igualmente, Sin? No lo sé, se me lo ha pedido. Vale. Rata rastrera. ¡Hola, Mila! ¿Qué es eso de ahí? ¡Cuánto daño me has hecho! Mira que la tita como está buscando dinerito como gallinita. Son como ratas, tío. Como la tita. No deja ganar el dinero. ¡Mila! ¿Cómo no deja ganar el dinero? ¿Charse le va a salir una chepa? ¡Ah! ¿Qué pasa? Peleándose por puto dinero cuando estoy diciendo que os puedo dar yo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Hala! A ver quién se va a tomar por culo aquí. Que se creerán que soy tonto. Pero llevo años pegando tiros.
Ahí, ahí lo veo. ¡Yo no sé qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué locura! ¡No sé qué ha pasado! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, un pitón! ¿Qué me ha quitado mi pitón? ¿Qué me ha quitado mi pitón de gasolina? Porque tú me has robado el pitón de gasolina. ¡Tú me has robado el pitón de gasolina! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me ha robado todo mi dinero! ¡Cule, cule, apule! ¡Ah! ¿Sabe quién tiene el 80.000? ¡Supleza, supleza! ¡Supleza, supleza! ¡Ah! ¡A bailar! ¡A bailar! Sí, Shin, salgo esta noche a PR y no sé si voy a volver, no sé qué tan jodida va a estar la situación con mi primo, pero muy probablemente no la cuente, y si no la cuenta, pues tendré que quedarme allá en PR a ayudar a mi familia en el negocio. ¡No! Luli, yo ya he cogido, tú ya le amigo, tú ya eres de Valio, tú ya no vuelves, ¿eh? Luli, sí, tiene... si tú vas, tiene que volver, lo ves de pluno. Claro que sí, voy a intentar volver, papi. Luis, mañana te vas viaje, ¿no? Me han dicho. Me voy hoy en la noche, papi. Voy a aprovechar, voy a hacer la última joyería contigo, ¿vale? Antes de que te vayas. Dale, Shin, vente, cabrón, antes de que vaya de viaje, papi. Venga, va, voy. Todo el mundo para abajo. Todo el mundo abajo. Psst, escuchadme, darme todas las joyas y las guardo en el maletero. ¿Qué os parece? Aquí no ha llegado nadie, así que podemos, ¿eh? Oficial, tranquilo. Esa arma para abajo. Tengo rehenes, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Tengo 5 rehenes, señor. A ver, señor oficial. Lo que yo quiero es un oído limpia. Sin nada, señor. Sin nada, ¿ok? Sí, el rehén sale con nosotros. El rehén lo dejamos libre hasta que nos tomamos al coche, ¿ok? Ah, de perfecto. Venga, tire, tire. Nos vamos. Ahí. ¡Toma por culo, Dios! ¡Ah! ¡Ah!